si de Barbados nos trasladamos directamente a Miami, donde mi querido Hernán y Alejandro tienen grandes entrevistas. ¡Mua! Besos para todos, nos vemos el lunes. Muy bien, mi querida Cata, gracias de verdad. ¿Qué tal, no? Qué rico que pasa ella ya en Barbados, ¿no? Quédate, no te preocupes, que acá tu puesto está bien cuidado. Mentira. Entre otras, el próximo lunes también estará Catalina desde Barbados acompañándonos. Y, bueno, primero que todo, Aleja, antes de cualquier cosa y de presentar a nuestro próximo invitado, gracias por estar con nosotros. Pasé feliz, dichoso, como siempre, con tu carisma y tu cariño. Las redes sociales tuyas, porfa, Aleja. No, primero que todo, gracias a ti por la oportunidad. De verdad, estoy muy feliz de acompañarlos. Amo RCN, fue mi casa, de hecho, sí, también señora. De inicio estuve allá en Protagonistas. A todos, muchísimas gracias por la compañía. Ya saben, me pueden seguir a través de las redes sociales como arroba Alejandra Serge A en Instagram, Aleja Serge en TikTok y Alejandra Serge en Facebook. Fantástico. Tú has dicho hace un rato que a ti, dentro de toda la música, te fascina la salsa. Me encanta la salsa. Okay. De hecho, para hacer oficio... La que toca la salsa. Por favor, dale la oficialmente invitación a este programa a nuestro gran, gran colombiano que está acá. Tenemos un gran invitado en este viernes trendeando y él es Leonardo Sierra. Leonardo, bienvenido y necesitamos que nos digas ya mismo qué es lo que quieres confesar. Bueno, muchas gracias por ese espacio a Trendeando y de verdad que estoy súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Y qué les quiero confesar? Quiero confesar es una canción que viene en mi tercer álbum, que se llama De Cualquier Manera, al cual pues se logró en mitad de la pandemia y todas esas cosas y pues ya esta canción Te Quiero Confesar es la canción que estamos promocionando ahora. Y Te Quiero Confesar la escribí pensando en nosotros los hombres que nos da temor decirle a una mujer, oye, me gustas, no para sé, los eso, para claro. Los tímidos. No, pues uno ve a Alejandra con el respeto, porque no, obviamente ella tiene su marido, pero uno la ve en la calle, una o sea, cosa... si tú eres tímido, más bien, te digo, te quiero confesar. Eso, te digo, mira, te digo, no, y me llamas, si quieres me llamas. Sobre todo que a veces intimida, ¿no? A veces uno, claro, pues... No, es que uno... imagínate, o sea, eso es lógico, ¿no? De hombre, uno al ver a una mujer hermosa, uno claro. Dice, wow. Pero siempre quién pudiera llegar a ese nivel. Pero ¿no? Entonces, Leonardo, ¿tú le aseguras a ese hombre tímido que no es capaz de confesar sus sentimientos que le vas a dar el pasaporte para que le caiga a esa mujer? Claro, o sea, de eso se trata, ¿no? Hacer música y letras para las personas que se identifiquen con ellas y de esa forma, pues, logren... ¿Cuánto tiempo lleva tu carrera artística, Leonardo? Porque tú tienes algo muy interesante que es dos artes unidos. Primero que todo, digamos, las canciones, pero también eres un gran artista de artes plásticas. Bueno, esto, lo del canto y lo de la música, vengo con ellos hace como desde 24 años más o menos. Uh-huh. Y pues el arte el arte plástico y las pinturas y las esculturas lo vengo haciendo hace más o menos unos 5 años. Después de una parte de mi vida que pues cambió muchísimo, entonces traté de llenar todo ese espacio con arte y de verdad que ha sido un éxito total, mucha gente le gusta lo que estoy haciendo. Y por eso estamos aquí, porque de verdad que pues eso nos lleva y nos abre muchas puertas como artistas. Excelente, bueno, muy bien. ¿Proyectos inmediatos? ¿Tienes algunos conciertos, alguna gira en particular en Estados Unidos, en Colombia? Bueno, regresé de México, mi primer concierto de mi álbum fue en México, el uh-huh. 1 de julio, fue un éxito total, el cual estoy muy agradecido con todas las personas que hicieron en su momento pues su aporte, pusieron su granito de arena para que esto pasara y sucediera. De ahí regreso el 25 de agosto para terminar una gira de medios en Monterrey, uh-huh. también tenemos en Veracruz uh-huh. y México, de nuevo, otras partes de la Ciudad de México. Fantástico. Leonardo, sabemos que has tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas, cuéntanos una anécdota, por ejemplo, con Eddie Santiago, que te haya pasado. Bueno, con Eddie Santiago, siempre lo bueno de Eddie Santiago que él es una personota. O sea, todos ellos son personas y siempre yo les pregunto cosas de que pronto cualquier otro músico no les pregunta es ¿cómo hicieron ellos en su momento que no había Facebook, que no había nada de eso? No, que había fax. Fax y Viper. Entonces ellos simplemente, o sea, ellos siempre trabajaban con las casas discográficas que se encargaban de todo ese mercado y todas esas cosas. Pero siempre me decía, ustedes la tienen más fácil ahora. Claro. Porque ustedes ya pueden poner su música online se viraliza dependiendo si la música es buena o no. O sea, eso también tiene mucho que depender.
Claro. Pero igual, esto, nunca pares de seguir insistiendo porque de eso se trata. Hay algo bien bonito que decías, y es que tu música no solamente suena aquí en Estados Unidos, sino también, aparte de Colombia, en México. En México. Que suena interesante porque México no es muy salsero. Ah, eso es lo que tú crees. Sí, sí, sí. ¿En serio? En México se baila la salsa. Se la baila tipo soneros, Cali. No como Cali. Yo creo que cada país hasta para eso tiene su estilo de salsa, ¿no? Claro. Hasta para bailarlo lo tienen. En Venezuela lo tienen, en Puerto Rico lo tienen. O sea, es diferente. Igual el sonido que hacen allá es muy diferente al que hacen en Colombia. Muy bien. Pero, ¿y cuál es la diferencia del pasito, por ejemplo? Enséñamelo de México y de Cali. No, pero venga. A una mujer que se pare, a uno le invite a bailar, no puede quedar. No, más o menos. Pero ponga la música. Ellos bailan más abierto. No están apretaditos. Nosotros sí somos más apretaditos ahí, pero no, ellos sí son más abiertos para. Oiga, pero entonces aprovechemos que los dos están paraditos con esta canción que, entre otras, Aleja, se llama Te Quiero Confesar. Te Quiero Confesar. Vamos a dejar nuestro programa al son de mi querido Leonardo. Oye, pero espérate, tengo una sorpresa para ti. ¿Para ti? ¿Cómo así? Aparte no nos ha dicho las redes sociales. ¿Cómo así que tienes sorpresa, Vané? ¡Ah! ¡Wow! Eso es un regalo que te quiero hacer. Por favor, mira. ¡Qué lindo! Esa es una pintura mía y te la quiero obsequiar. ¡Qué maravilla! Aquí en vivo y en directo. Bueno, yo también te tengo un regalo. Como estamos en Sociedad de Mutuos Regalos, te tengo un regalo. Por favor, aléjateme por acá. Y Leonardo, por favor, recuérdanos las redes sociales donde te pueden seguir, perseguir y escuchar tu música. LeonardoSierra.com. Ahí van a encontrar todas mis redes. LeonardoSierra.com. Y ya no se puedes, me pierda. Puedes no me cambiar pierden. Tu sombrero por esta favor. Cachucha de Seguro RCN de con mucho cariño. Mira. También la camiseta de Colombia para que la tengas muy presente. De Colombia. Seguro que yes. Y bueno, este pedacito sí era parte de la gorra, pero no importa, se lo puede llevar también. Esa te va a hacer falta. Esa también está. Para de las pero entonces yo más bien me quedo con tu gorra, porque pues cómo me van a blanquear a mí de regalos. No, es que su merced tiene regalos también, pero van a ser en un momento. Gracias por acompañarnos, Aleja linda. Tu a casa ti. Como siempre, estamos muy contentos. Y ya saben ustedes, por nuestra tele internacional, volveremos a decir, esto es... ¡Tres de alto! Dios me los bendiga. Feliz fin de semana, los queremos mucho. Y bueno, ya saben que la cita es nuevamente el lunes.